Hola amigos de Página Negra y de Periódico Central, en este momento nos encontramos con Alejandro Bonilla del Grupo Relámpagos de Protección Civil Municipal. Lo que él nos va a explicar en este momento es lo que debe hacer cada elemento a la entrada de su turno. Ellos deben checar que la unidad en la que se van a trasladar esté en buenas condiciones y deben checar el equipo médico que van a utilizar en caso de que sean requeridos para una llamada de emergencia. La primera fase de nosotros a la hora que ingresamos a iniciar un turno es lo que viene siendo el equipo de protección personal para nuestra persona, que conforma lo que es el casco de seguridad, equipo de protección personal, guantes y radiocomunicación. Es la primera fase que nosotros al ingresar a nuestro turno tenemos que verificar. Segunda fase como tal es verificar la unidad que se encuentre en óptimas condiciones. En este caso lo que verificamos es de que sus niveles se encuentren se encuentren al 100%, verificamos que el combustible tenga el 100% y verificamos neumáticos que se encuentren en óptimas condiciones, lo que viene siendo la presión del aire, que no tenga ningún golpe la unidad, que no veamos que tenga alguna fuga de algún líquido, que las luces de emergencia prendan perfectamente, así como el tono de la sirena, también verificamos eso. Eso lo verificamos como segunda fase para la atención del incidente, de algún incidente. Verificamos que la sirena prenda correctamente. Esa viene siendo la segunda fase. La tercera fase, y la más importante también, es verificar y revisar a detalle el equipamiento que nosotros traemos como unidades de primer contacto. Esta tercera fase, ¿qué implica? Bueno, la revisión del equipo médico prehospitalario, que en este caso lo que conlleva es dos botiquines. El primer botiquín que vamos a revisar ahorita es el botiquín de vía aérea. En este botiquín nosotros lo que revisamos de que tengamos el equipo necesario para cualquier tipo de paciente que llegamos a tener. ¿Sale? Vemos lo que son cánulas orofaringias, cánulas nasofaringias, los BBMs que estén en óptimas condiciones, que cuente con su bolsa reservorio, que se active bien la válvula. Lo que verificamos también es el botiquín de trauma. Este lo tenemos en la parte de atrás. Verificamos que también tenga el equipo necesario para la atención de cualquier paciente que nos lleguen a pedir el apoyo. Vamos con un collarín, tanque de oxígeno que tenga buena presión, que tenga libras, con nuestra férula que se encuentre en las condiciones. Nosotros tenemos radiocomunicación, es dos tipos de radiocomunicación, una que es interna por parte de la unidad operativa con un despacho que tenemos aquí que se llama C3 y la principal que es un radio Teltronic, ese tenemos comunicación directa con el C5. A la hora que ustedes piden el apoyo de una ambulancia, ellos nos activan directamente a nosotros dependiendo de dónde sea la emergencia, ya que manejamos bases estratégicas. Entonces, para cortar el tiempo de respuesta, despachan primero a nosotros como unidades de primer contacto, verificamos el estado de gravedad del paciente, estabilizamos y de ahí nosotros solicitamos el apoyo adicional. ¿Qué quiere decir? Si necesitamos una ambulancia para el traslado, una ambulancia de terapia intensiva, ya nosotros como tal somos los respondientes o los encargados de solicitar el apoyo adicional. Amigos, ahora nos encontramos con Óscar Jiménez Toriz, él es técnico en urgencias y pertenece al grupo Relámpagos, también de Protección Civil Municipal, y él nos va a platicar un poquito más sobre este grupo que se formó hace aproximadamente 4 años. No sé si ustedes lo sabían, pero Protección Civil cuenta con paramédicos y en la mayoría de las ocasiones ellos son los primeros respondientes ante un llamado de auxilio debido a que se trasladan en las motocicletas que ya les hemos presentado y pues la movilidad es más fácil, ellos llegan más rápido y repito, en la mayoría de las veces ellos son los primeros respondientes, así que vamos a conocer un poquito más sobre este grupo. Óscar, muy buenas tardes, gracias por aceptar esta entrevista. Si nos puedes platicar cuándo se formó Grupo Relámpagos. Muchas gracias por la invitación, es un gusto
gusto poder estar con ustedes y compartir un poquito de esta experiencia. Claro que sí, el Grupo Relámpago se inicia por una inquietud del señor Tum, Luis Gustavo Ariza Salvatori, quien actualmente es nuestro director de la Unidad Operativa de Protección Civil. Su inquietud es que, bueno, él consideró que el tiempo promedio de respuesta a una persona lesionada por la cantidad de gente se había incrementado. Entonces, le viene la inquietud de formar un grupo de paramédicos como primera atención, pero en motos. Nosotros, afortunadamente, nuestros inicios fue un grupo de seis integrantes, seis paramédicos. Nuestra fundación, se puede decir que fue el 19 de septiembre de hace 4 años, entonces estamos próximamente a cumplir un aniversario más. ¿Fueron muy funcionales entonces para el temblor de septiembre del año pasado? Sí, afortunadamente ese día pusimos a prueba al máximo las unidades. Desafortunadamente ese día, cuando se cayó, se suscitó lo del sismo y se cayó parte del sistema y muchas de las vialidades se vieron comprometidas. Los vehículos fueron de gran ayuda, ya que nos permitieron llegar a los lugares de una manera más rápida, ¿no? Nuestros tiempos de respuesta en ese entonces, bueno, oscilaban un poquito entre 5 a 6 minutos por la cantidad de vehículos varados. Actualmente nuestras emergencias las cubrimos en un promedio de desde 3 minutos a 8 minutos. Me comentabas que empezaron 6 elementos, ¿ahorita cuántos tienen? Sí, es correcto, empezamos 6 compañeros y, dada la funcionabilidad del equipo, bueno, se incrementó la plantilla. Ahora somos 10 técnicos en urgencias médicas, igual andamos en motos y estamos distribuidos en todo lo que es el municipio de la ciudad de Puebla. ¿Con cuántas unidades cuentan? Actualmente el Grupo Relámpago cuenta con 16 unidades, en este caso son 16 motos, 2 Rangers y camionetas y un camión de rescate. ¿Los veremos trasladarse uno por moto o cómo son sus traslados? ¿En promedio cuántos van a un llamado de auxilio? Ok, somos un elemento por moto y andamos en binomios o en parejas. Esto por seguridad y protección de cada uno de los mismos compañeros. Pero eso no exime que, dadas las necesidades, se pueden separar los compañeros y así tener una mayor cobertura dependiendo de las necesidades de los servicios. Es importante comentarles que, debido a que ellos son los primeros respondientes, las primeras personas que atienden pues a la situación, la persona que se encuentra en riesgo en ese momento, ellos son quienes valoran si la persona requiere un traslado, y entonces es ahí cuando ustedes solicitan una ambulancia. Hace un ratito nos comentaban que hay personas que pues afortunadamente no tienen nada grave y sí, a fuerza requieren de una ambulancia, o los ven a ustedes y le dicen, ¿por qué llegaste tú si yo solicité una ambulancia? Es correcto, sí, nuestra principal función, ser como elementos de protección civil, pues bueno, es intervenir ante cualquier emergencia que ponga en riesgo a la ciudadanía. Tenemos la especialidad en atención prehospitalaria. Cada vez que acudimos a un servicio y la gente nos dice que ellos pidieron una ambulancia, bueno, nosotros tenemos que interactuar con la gente para hacerles de su conocimiento que somos técnicos en urgencias médicas, somos unidades de primer contacto, se les brinda la primera atención médica y, si su paciente lo requiere, se solicita ya una ambulancia para el traslado. En ese transfer de espera, el elemento o los compañeros empiezan a realizar todo el protocolo de atención, como es valoración de la persona, toma de signos vitales y empezar a tratar de dar con un diagnóstico preciso para que, una vez que llegue la ambulancia, se le otorgue a los compañeros todo lo que se le hizo a ese paciente y a qué hospital ya puede ser trasladado, y su tiempo de espera sea mucho más corto. La atención pueda ser más rápida, pronta, principalmente con calidad y calidez. ¿Qué es lo más pesado en lo personal que te ha tocado ver o lo que te ha tocado atender? Son infinidad de incidentes, digo, siempre hay un servicio que te marca, eso es evidente. Cuando vayas a una persona, tiendes a tener cierto sentimiento encontrado, pero cuando te toca atender a un bebé es mucho más fuerte, ¿no? Entonces, sí he tenido la oportunidad de encontrar fallecimiento de bebés intentando salvarles por ahogamiento, ¿no? Entonces,
son pequeñas cosas que se te pegan y te marcan muy fuerte. También es importante comentarles que aunque ellos están en el grupo de relámpagos, son paramédicos, están capacitados o tienen, pues sí, la... sangre, mis papás son egresados de Cruz Roja. ¿Y por qué pertenecer a Relámpagos? En ocasiones se hacía como que entre broma y broma en mis compañeros cuando estuve trabajando en Suma, de que si me pasaba yo para acá o eso. Entonces el trabajo en equipo que hacíamos, independientemente de la institución en la que yo estaba, con ellos se hacía un excelente trabajo todavía. Y siempre era por el bienestar de las personas, ¿no? De los lesionados, de los enfermos, total. De los 2 años que llevo ahorita con Relámpagos, te puedo decir que se ha hecho una hermandad bastante grande.
Hemos llorado, hemos reído, nos hemos desvelado, ya sea por trabajo, hemos igual compartido muchísimas experiencias en todo este tiempo. Oye, ¿y por qué si has sido ya bombero? Si has estado, bueno, eres incluso instructor para la extracción de vehículos. Así es. ¿Por qué estás en esta área? ¿Por qué estás en Relámpagos? Me gusta mucho. Una, soy fanático de las motos. Me gustan mucho las motos, me gusta la velocidad, pero todo eso siempre se hace con bastante seguridad. Nunca le tengo que perder, o más bien no le pierdo el respeto a lo que es la moto, ya que nosotros en sí en una moto somos también chasis de ese mismo vehículo. Entonces, pues eso es lo que me apasiona. Tú lo has dicho, estuve en bomberos, pero no es lo mismo andar cubriendo las emergencias entre los vehículos, llegar y obviamente el tener, ser el primer respondiente para un accidente. ¿Te da una enorme satisfacción o qué sientes cuando llegas y sabes que pudiste salvar la vida de una persona? Satisfacción, muchísima satisfacción. Nunca he esperado, al menos los 16 años, y siempre me lo han inculcado mucho mis padres, no espero un agradecimiento en ese momento de la gente. Créeme que he tenido contacto hace ya algún tiempo, me tocó atender a una persona prensada y sin querer era un taxista. Entonces, después de casi un año más o menos, vuelvo a tomar igual un taxi que iba yo hacia el trabajo y me lo vuelvo a encontrar. Entonces, es una satisfacción en el momento en el que te empieza a contar su historia y pues también como que llegas y dices, oiga, pues es que yo lo atendí, ¿no? Entonces, se voltea y te dice, pues gracias. Nunca... Me ha tocado de todo. O sea, me ha tocado desde recibir un parto hasta... la noticia de un familiar que ha fallecido. Entonces, sí, apenas empezaba yo en esta carrera cuando me tocó un bebé abandonado. Tenía más o menos como una hora de haber nacido y lo abandonaron, nada más que por la situación, si no recuerdo, lo habían aventado de un segundo piso. Entonces, nos mandan a traer a nosotros, siempre y cuando antes de que llegáramos al ubicación que nos habían dado, empezamos a ver ropa tirada de bebé. Nos llamó un poco la atención, pero no le dimos mucha importancia hasta que llegamos al accidente, bueno, al servicio, al domicilio, y de ahí, esa vez recuerdo que entramos a la casa y preguntamos de dónde estaba la persona. Uno dice que era un bebé. Pues, te dicen es un bebé, pues obviamente piensas ver ya un bebé de 2, 3 meses, algo así, y lo buscas obviamente en la cuna. Entonces, es que no hay nadie ahí. No, joven, es que está dentro de una bolsa. Entonces, tratas de hacer muchísimas cosas para tratar de salvarle obviamente la vida y poderla mantener. De hecho, se trasladó a un hospital privado y al día siguiente nos informaron que la había fallecido.